vimos, y apenas a los 10 minutos ya estaba 2-1 el partido. Goleó al Celaya por 4-1. Un Celaya que se resquebrajó en la defensiva. El árbitro fue Robles, José Jesús Robles. Empezando el juego, van a ver los goles a los 25 segundos, sí. 30 segundos. El primer gol lo hace Claudio Núñez. Sí. Roetti gana un balón y de ahí inicia el equipo de Tigres su escapada. Vean. Todavía lo pierde otra vez, lo vuelve a recuperar y vamos a ver el gol de Núñez. Este es un partido de golazos, los tres de Tigres. En el de Núñez me queda la duda, aquí lo vamos a ver, ¿no? Si Félix Fernández tiene más que hacer o no, pero ve el disparo de zurda, ¿no? ¿Dónde lo pone? Por el ángulo, yo no sé si Félix Fernández lo toma mal parado o qué. Se ve toda la intención de disparar, desde no ahí, de centrar. Desde ahí es muy lejos para batir a un portero, ¿eh? Sí. No sé si puede hacer más. Como es un golazo, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante. Ubicado, Félix, ¿eh? Los de Luis Hernández, sobre todo uno de ellos, extraordinario, el gol de y la jornada. Un penalti. Penal cometido por Luis Hernández, que después se convertiría en el héroe minuto para de juego. Sobre sí, Jerez, ¿no? Aparentemente traba a Jerez. Sí. No sé si hace o no contacto con la pelota Luis Hernández. Parece que no, ¿eh? Y Pavón, al minuto de juego, ponía las cosas 1-1. Sí, pero al minuto 9 o al minuto menos, al minuto 7-8, ya Luis Hernández haría el 2-1. Casi al final del primer tiempo, Luis Hernández haría otro gol muy bueno de cabeza. Y Edson Alvarado en la segunda parte acabaría con las esperanzas de Celaya en un buen partido de Tigres, ¿eh? Mira, mira el 2-1, ¿no? Claudio Núñez, el centro, y ve lo que hace Luis Hernández después del rechazo. Muy buen gol, golazo, golazo. Muy bueno. Muy mal en la defensa al Celaya, despejan muy mal. La dejan ahí, me parece que es Jerez el que la deja ahí. Pero aquí y vean sí dónde es, la pone. Aquí sí es un recurso, o sea, no hay otra cosa que hacer para Luis Hernández con el grado de dificultad que implica el prender la pelota de esa forma. Es un golazo. Qué golazo. Es un golazo, sí. Un soberbio tigres, gol. Sí, unos Tigres que están funcionando mejor como visitantes, ¿eh? Golearon al Puebla hace 15 días y ahora al Celaya. Están jugando muy bien. Ese también es un buen gol. Es un golazo. Muy difícil. No se les recordó el de Uwe Siller, ¿no? Del claro, 70, ¿no? Cabeceando ¿cómo se con la nuca prácticamente. Una vez más, muy mal ubicada la defensa del Celaya. Sí, sí, sí. Y muy bien aprovechado. Yo creo que, vaya, si alguna vez extrañaron a Iván Hurtado, los defensas del Celaya fue la noche de ayer. Pero además de eso, sorprende mucho el resultado, porque sabiendo que Tigres tiene elementos muy veloces y que de repente pueden tener una muy buena noche, porque Luis Hernández, por ejemplo, no había tenido una gran campaña. Ayer hizo un muy buen partido. Pero no pensabas que Celaya, que ha jugado bien en términos generales la campaña y sobre todo en casa, pudiera recibir 4 goles. Sí, ¿no? Y en su casa sobre todo. ¿Sí? Superado con amplitud. Ahí vemos la jugada de Saavedra por la derecha para que llegara Edson Alvarado nada más a empujar, ¿no? Un equipo Tigres. Ayer se perdieron los muy ordenado ¿no? en sector defensivo y muy inteligente para lanzarse. Decía que se perdieron los delanteros del Celaya ayer por completo, ¿no? Sí. Ni Piñeiro, ni Pavón, Salvador, ni atrás Soto, ni Salvador. No hicieron absolutamente nada frente a la defensa de Tigres, que no es lo mejor del campeonato, pero ayer se defendió bien. Bueno, solo ha conseguido un punto de los últimos 2 el Celaya. Lleva ya 6 partidos sin perder Tigres. 3 victorias y 3 empates, lo que le permite a Tigres también meterse ya a la pelea de su grupo. Y está peleando la calificación el equipo de Osvaldo Batocletti. Los Tigres del Audio Nuevo León están colocados en el grupo 4 con 17 puntos.